look at me in your spell bond that day. Arten, somos Jesús Ortiz al piano y Noelia Gracia al violín. Nace para generar ilusiones con proyectos que nos llaman para colaborar. Individualmente cada uno habíamos tenido una carrera independiente en los que se ha participado con artistas de todo tipo de música, flamenco, música clásica, pop, con artistas de todo tipo, Javier Ojeda, teloneando a un montón de artistas de primera fila, como puede ser Poveda o el mismísimo Paco de Lucía, pero llega un momento que empiezan a demandar arreglos y composiciones para otro tipo de trabajos, como es el que hemos desarrollado en la composición de la obra de Blanca Resano, dirigida por Blanca Resano, La Margarita de Federico, una línea de composición para todos los balnearios de Aragón en su promoción de hace un par de años. A partir de ahí vamos caminando juntos y dentro de la pandemia nos encontramos con una necesidad de seguir componiendo y llevando la marca Arten dentro de nuestros pequeños momentos de ilusión. Por eso mismo, ahí empezamos el camino de Albéniz con Becker y de Chapi Chapi. El proyecto de Chapin el músico surge, por un lado, de la atracción que ejerce siempre una figura tan universalmente reconocida como es Chaplin, y por otro una época de continua evolución, con continuos cambios, con la aparición del cine, de posteriormente el cine sonoro. El Chaplin cineasta no se quedaba allí, sino que era el propio compositor de su música para sus películas. A partir de ahí elaboramos un programa con todas estas canciones, con toda esta música, llevada a la voz impresionante de Sara La Piedra, y aderezada en algunos temas con el baile de Carlota Benedí. Asimismo, nos surge la posibilidad o la necesidad ya, porque lo que empezó siendo un poco un concierto didáctico, se torna en algo más en el momento que pensamos introducir la figura de Chaplin físicamente en el espectáculo, que es la aparición de Alfonso Pablo en el mismo. Es mine. Qué bonito, ¿eh? Pues mira, yo entro en el proyecto pues porque Noelia y Jesús me dicen que tienen como un concierto con música de Chaplin que está presentado por Román Rodríguez, que es el que ha aportado todos los datos de Chaplin como músico. El proyecto a priori es muy interesante, claro, porque el personaje, claro, es brutal en sí, por todo lo que ha vivido, todo lo que ha hecho artísticamente, pero claro, específicamente solamente la música, pues claro, es un aspecto que no ha sido en general muy, muy tratado. Sigue siendo un concierto, llamémosle teatralizado. Aparece el personaje de Charlotte, no es cronológico, sino más emocional. La propia música, la voz y todo lo que aporta Carlota es lo que le da una guinda a todo ese pastel del concierto. Pues mira, yo a Noelia la conozco desde hace más de 20 años. Hemos estado colaborando juntas en varios proyectos y la verdad es que ha sido un placer volver a reencontrarnos en algo que no sea flamenco, que a mí me encanta, pero como yo hago otros estilos y siempre he tenido la inquietud de hacer otros estilos, y en este caso el proyecto de Chaplin para mí es como un bombón, es un regalo porque me permite no solamente hacer claqué, sino también bailar de una manera un poco más libre, también un poco interpretar, que también el teatro es algo que siempre me ha gustado, pero al final gano la danza. Es un proyecto muy bonito, es un proyecto donde he podido conocer a, bueno, gente que ya la conocía en realidad, porque todos llevamos muchos años, pero por ejemplo a Sara no la conocía y enamorada de su voz. Alfonso ya lo conocía también, todo su talento, y ha sido guay volver a reencontrarse con todos ellos. Mi papel es dar voz a las canciones que había compuesto Chaplin. Y para mí, desde el primer momento, yo creo que han sido tres cosas. Que ha sido aprendizaje, un reto y una oportunidad. Aprendizaje porque yo vengo de otros estilos de música, yo casi era todo un poco un canto más libre, y aquí es una música que te pide mucha concentración, una música muy medida, una música que casi tú tienes que liderarles a ellos. Un aprendizaje y un reto, porque conocerlos también, me he sentido muy arropada por ellos.
Y finalmente pues, es una oportunidad para mí, para que me vean en otras facetas, para que me vean como actriz, porque lo que tiene sobre todo esta música es que hay que contar. Tienes que hablar, ponerle voz, exactamente voz y cuento lo que estás diciendo. Tenemos que contar una historia. Así que muchísimas ganas de que esto se ponga en marcha y que vengáis a vernos al Teatro del Mercado. ...24, 25, 26, 27 de marzo... Teatro del Mercado, 8 de la tarde, domingo a las 7. Os esperamos. Charlie Chaplin, el músico.